brindar herramientas y conocimientos de calidad a través de la capacitación que permita un desarrollo profesional de los trabajadores para que se refleje en la productividad y competitividad de las empresas. Es el objetivo de la Semana Cultural Laboral 2013 que se llevará a cabo en Uruapan del 15 al 19 de julio del presente año. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa en la cual estuvo presente María Gudiño Paredes, delegada federal de la Secretaría del Trabajo en Michoacán, Marco Antonio Flores Mejía, secretario de Desarrollo Económico Municipal, Diana Patricia Zamora, vicepresidenta de Canacintra Uruapan, y Liliana Murillo Paredes, jefa de Recursos Humanos de la Universidad Don Bosco. Gudiño Paredes señaló que Uruapan es ejemplo a seguir en la realización de estos eventos, ya que los mismos vienen desde el 2002 y cada edición posterior aumenta la asistencia. Refirió que en 2012 participaron 2.700 personas, de ahí que la meta para este año sea de 3.000 personas. Las áreas de capacitación serán seguridad e higiene, liderazgo, organización, ventas y atención al cliente, uso y aprovechamiento de tecnología, productividad, entrenamiento y capacitación. En total se efectuarán 50 eventos entre talleres, cursos y conferencias magistrales en la Universidad Don Bosco. Por su parte, Flores Mejía se pronunció comprometido con la capacitación y actualización constante. Además, informó que las ilustraciones serán totalmente gratuitas. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.